Hola chicos, espero que se encuentren bien. Vamos a trabajar el día de hoy con la lección 1.11, característica de las bisectrices de un triángulo. Y nos ponen un problema. El problema inicial dice que hay una figura, esta que les he dibujado hoy acá, un triángulo ABC. Y este triángulo... Me están preguntando que BI, ese I está acá, está en el punto acá. Yo no lo he colocado para que no se me vaya a confundir al momento de trabajar, pero este punto que está acá, este que está acá, lo voy a poner a lápiz. Es el punto I. Y CI son bisectrices del triángulo. BI, de aquí para acá, y CI son bisectrices del triángulo. ¿Qué significa que sea bisectriz? Bueno, significa que acá el ángulo se está partiendo en dos partes iguales y también acá. Y quieren que veamos, dadas las siguientes premisas, que ID esté a 90 grados, es decir, perpendicular. Mire, y su simbología para perpendicular será esta. Esté a 90 grados de AB. Y que también IE esté perpendicular a 90 grados de BC. También me están preguntando que IF cumple también lo mismo en relación a CA. Y quiere que hagamos una demostración. Lo primero que quiere que demostremos, dadas estas premisas, en el literal A, quiere que demostremos que el lado ID sea igual a IE y este es igual a IF. Y en B, quiere que demostremos que el lado AI también es una bisectriz, ¿verdad? Sea bisectriz. Ok, comencemos. Estas son nuestras premisas. Básicamente yo las he reducido aquí. Estas son nuestras premisas. Pero a nosotros nos interesa trabajar con este señor que está acá. ¿Ok? Bien, comencemos. Voy a hacer entonces mi S. Mi solución. Vale, hagamos el análisis, chicos. A simple vista acá hay triángulos que son congruentes entre sí. Encontremos el primero. Veamos. E y B es congruente con B y D. ¿Cómo sé que son congruentes? Ah, muy bonito, muy fácil. Veamos. Voy a colorear. Estoy hablando de este triángulo con relación de triángulo. Mire que estoy coloreando con este triángulo. Yo digo que estos dos son congruentes. ¿Cómo sabe la señora Abby que son congruentes? Es bien sencillo, miren. Tienen este lado común, miren. Para ambos triángulos. Este lado que está acá. Es este mismo que está acá, miren. Y este lado que está acá. Es este mismo que está acá. Por tanto, yo puedo decir que este triángulo es congruente a este. Lo voy a escribir. Diré entonces que el triángulo, en este caso sería E y B. Ya comprobé que es congruente por el criterio lado, lado, lado. Es congruente con el triángulo. D, voy de aquí, D
y con B, ¿verdad? Porque yo sé que ID es el lado igual a IE. Perdón. Entonces acá yo estoy ocupando el criterio de congruencia lado, lado, lado. Mire qué bonito. Ese es el criterio que yo estoy utilizando. Bien. Pues ya está. Ahora veamos estos dos que están acá. Estoy hablando de este triángulo acá, que se está formando acá. Voy a colorearlos. Este que está acá, mire, con relación a este que está acá. Veamos qué está pasando. Este lado es común para ellos. Mire, este lado que tengo acá es este mismo. Y este que está acá es el mismo que está acá por el criterio lado, lado, lado. Entonces yo puedo decir que el triángulo, perdón, C y E es congruente con el triángulo C y F, C y F, C y F, siempre por el criterio lado, lado, lado. Y entonces yo puedo decir que IE es la misma distancia que IF o FI. Usted puede decir lo mismo. Es lo mismo decirlo al revés o al derecho, ¿verdad? Por criterio de lados. Ahora yo puedo decir, por tanto, yo puedo decir que ID es igual a IE. Que es el que tengo acá, IE también es igual a IF. Es decir, IE es igual a ID, a ID, y es igual a IF. Este lado y este lado. Ya lo tenemos, miren. Ya está. Ahora vamos a hacer nuestra segunda parte. Voy a mover un poquito. Y voy a resolver la segunda parte. En el B me están pidiendo que demuestre que ahí es una bisectriz. Quieren que demuestre esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Ajá. Voy a analizar el triángulo. Si usted observa, aquí también hay dos triángulos. El libro de texto no ha hecho esta recta. Yo la hice para que usted visualizara esto. Lo voy a colorear para que usted vea que hay uno. Mire. Estoy hablando de este triángulo. Y le voy a poner este verde. Este otro triángulo. Analicémoslo sin escribir nada. Este lado es común para ambos. Aquí ya lo tenemos marcado. Mire, este lado que está acá es el mismo que está acá. Por consiguiente, este que está acá
también es este que está acá. Entonces, ¿qué tenemos? Veamos. Una vez tenemos clara esta situación, me voy a plantearlo. Voy a venir a plantearlo acá. Y yo voy a decir, en el ángulo FIA, 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 que es este rosadito, y en el triángulo que se está formando acá entre D y A, este verdecito, y con A, este verdecito, este, miren, este, está pasando una situación. Ajá. Que el lado ID, ID, ya lo podemos ver aquí, ID es igual a IF. Que el lado ID es igual a IF. Miren. Por tanto, yo puedo decir que el triángulo FIA es congruente con el triángulo de IA. Pero no me voy a quedar solo con eso. Quiero ver qué está pasando con los ángulos. Veamos qué pasa. El ángulo que se está formando en IAF, IAF, este, IAF, es igual al triángulo, al ángulo que se está formando en IAD, a este. Como esta situación se está dando, yo tengo que decir. Por tanto, ahí, el espacio de recta ahí es bisectriz. Y ya lo he demostrado. Mire qué bonito. Simpático el asunto. Dejo acá el triángulo para que usted lo vea. Aquí está el análisis. También pudimos haber visto acá ángulos. Si usted quiere, podemos hacer ese también, el criterio de ángulos. Hagamos algo extra. No importa que ya hayamos finalizado. Yo puedo decir que aquí hay unos ángulos. Puedo decir que el ángulo que se está formando en IBE, este, el ángulo que se está formando en EBI es el mismo que el ángulo que se está formando entre IBD. Y aquí puedo hablar del criterio lado, ángulo, lado. Y también lo puedo hacer acá. Aquí hay dos criterios. Aquí está el criterio lado, lado, lado. Y lado, ángulo, lado. Mire qué bonito. Aquí está. Bueno, espero que la clase les haya gustado. Disculpen que esté hablando así, pero estoy malita de la garganta, pero no los estoy dejando solitos. Siempre al lado de ustedes, muchachos. No los abandono. Una cosita más. Intente hacer sus lapicitos, ¿sí? Hágalos, usted puede, usted es una persona que puede llegar a estos razonamientos. Si topa con algún ejercicio que está muy complicado, nos vemos en Gipsy, me escribe, me llama, contáctese conmigo, ¿sí? He visto unos ejercicios que me parecieron interesantes y voy a hacer, voy a hacer, perdón, un video explicándolos.
porque eso sí, la dificultad es un poquito mayor. Pero estos usted puede hacerlos. Anímese, haga sus lapicitos. No se pierde el placer que da el resolver un problema por usted mismo. ¡Ánimo! Nos vemos la próxima clase. Bye, bye.